Esta es una onceava clase interpretativa de observación de aves para el ecoturismo y la conservación. Este año estamos en diferentes lugares del Manu Road, de la carretera al Manu, desde la parte alta, la puna, el bosque enano, el bosque nublado, las secciones de bambú y finalmente a la elevación de 700 metros, que es la zona de Pilcopata. Huellas del jaguar. ¿Qué es? Nunca pasuti William Ferrufino, jamón y Parque Nacional Madidi, Bolivia Manta, identidad cultural ni leco. Mi familia y yo tenemos un emprendimiento en Pilcopata, que es en la Reserva de Biosfera del Manu. Yo soy guía naturalista y al entrar en las clases interpretativas, en este caso las aves de bambú, dije, quiero estar ahí. Es mi segunda oportunidad de asistir a estos cursos tan interesantes que organiza Yakamar Club. Y sé que lo hacen con la más sana intención, no solo de mejorar el producto turístico peruano, sino de capacitar a nuevos profesionales. Y yo como docente obviamente me tengo que capacitar y tengo que dar gracias a esta organización que además utiliza tecnología de punta con los equipos Vortex. Y yo creo que además de recomendar a los jóvenes que asistan a este tipo de capacitaciones, usen lo mejor en equipamiento. Me gusta estar siempre con personas que conocen bastante las aves y eso me ayuda también a mi crecimiento profesional, ya que soy un guía naturalista y me especializo también en la observación de aves, ¿no? Me gusta el ambiente, las personas que vienen, tanto nacionales como internacionales, conoces más gente involucrada en el tema y el trabajo también de conservación del medio ambiente que hace Yakamar Club es muy importante. Sí, sí. Mi afición de las aves nace cuando tenía 7 años, gracias a mi papá, porque mi papá siempre me llevaba en bote así con sus turistas y en ahí me daba la curiosidad de ver las aves. En ahí iba a su atrás de los turistas y viendo aves, ahí empezó, después fui aprendiendo también. Bueno, esta es mi tercera vez aquí en el curso de observación de aves con Yakamar Club. Yo soy de Madre de Dios, Puerto Maldonado, zona baja. Y entonces esta experiencia ha sido totalmente diferente para mí porque es en una zona empezando desde los Andes, ¿no? Y bajando hacia el llano amazónico. Entonces es muy interesante haber conocido muchas de las aves por primera vez, ¿no? En mi vida. No se ve normalmente así, ¿eh? Mi apreciación en primera es que es un país muy bonito, la biodiversidad es increíble, todo lo que hemos aprendido en estas clases acerca de todos los ecosistemas en esta zona, cómo se conectan unos con otros. Bueno, hay aves que nunca había visto en toda mi vida, entonces tengo muchos lifers en este curso. Yakamar Club es tal vez uno de los pioneros en Perú
con estas clases interpretativas. Creo que es algo muy importante llevarlo a otras regiones del Perú. Y por qué no, Jacamar Club en otras regiones fuera de Perú, ¿no? Ya que los instructores, todo el staff realmente, porque no hablamos nada más de 4 o 5 personas, hablamos de todo un staff que es parte de Jacamar Club. Perdón. Muchos profesionales que nos dedicamos a cosas totalmente distintas, no tenemos el conocimiento tan siquiera de que existe el avistamiento de aves, de que uno por hobby puede hacer esto, de que puedes salir de tus oficinas y hacer otras cosas totalmente distintas, que vaya, hasta sirve para desestresarte, para liberar tu pensamiento hacia otras cosas y vas aprendiendo. Fresco. Hemos venido a Pilcopata, los parches de bambú, barriendo con todas las endémicas de esta especie y muy contentos con poder motivar, incentivar a nuevos valores que vengan a pajarear, que salgan al campo y que sobre todo contribuyan con la ciencia ciudadana a través de eBird. 127, ametista throated sun angel. Ya ves, si hemos visto. Para decirlo de una manera, hemos barrido con toda la parte de Cloud Forest y los diferentes pisos altitudinales que encontramos desde que salimos de Cusco, parando en la laguna de Huacarpay y todo el flanco este de los Andes. Realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora desde muchos puntos de vista. En este caso hemos tenido participantes de 5 diferentes países y también muchos jóvenes que se siguen incorporando al programa. Gracias al auspicio de los instructores que estamos involucrados en este caso, tenemos varios jóvenes que ya son parte de la beca Jacamar Club, que con el auspicio de la óptica de Vortex y los auspiciadores locales, estamos preparando las futuras generaciones para lograr una observación de aves y una interpretación de calidad. Queremos que todos se conozcan de alguna manera y que podamos elevar nuestros estándares para realmente ofrecer un servicio de alta calidad, disfrutar lo que hacemos y que la gente que viaje con nosotros disfrute y entienda más de la naturaleza y de las aves a través de esas actividades. Lo bueno de estos cursos son que encontramos gente por toda parte del mundo. Tenemos gente de Loreto, tenemos gente de Puerto Maldonado, tenemos gente de Cusco, tenemos gente de todo lado. También tenemos gente de Panamá, México. De todo lado, nuestro amigo William de Bolivia. Y todos están aquí para aprender de la conservación, qué significa, y escuchar experiencias de gente que tiene esta experiencia en el campo. Y yo veo que como instructor de este evento de Jacamar Bird Club, yo veo mi rol como tengo muchos años y muchos años en la selva y muchos años viendo la conservación crecer del cero hasta una cosa que realmente la juventud está captando la idea de turismo sostenible, de reciclaje, de basura, esos tipos de cosas. Estamos listando a los jóvenes que ya tienen interés en mejorar su estilo de vida. Algunos de nuestros participantes son papás de familia, entonces para que pasen eso a sus hijos.